Ciballo está de fiesta. El distrito de Ciballo, perteneciente a la provincia de Cayoma, en la región Arequipa, es un lugar único en el Perú. Conocido como Rumillacta, o Pueblo de Piedra, se destaca principalmente por ser el que mejor conserva su imagen de pueblo tradicional. Ubicado a las orillas del río Colca, Ciballo cuenta con enormes atractivos que lo hacen ideal para practicar el turismo vivencial. Resulta toda una aventura atravesar el río caminando por el puente colgante, visitar su zona arqueológica, donde se encuentra la momia de Amaitera, o como se le conoce popularmente, Juanito. Contemple el amplio valle donde se ubica el pueblo, desde su mirador de Rumillacta y su espectacular ciudadela de Paracrá, conjunto arquitectónico ubicado a 3.2 kilómetros de la plaza de Ciballo, edificado por los Collahuas, antiguos moradores de esta región. Ya de regreso al pueblo, nos sentimos transportados a tiempos ancestrales, contemplando sus edificaciones de piedra y paja, donde se erige imponente el Templo de San Juan Bautista de Ciballo, hermosa iglesia construida en el siglo XVII íntegramente en sillar blanco. Y es precisamente en honor a su santo patrono que los habitantes de Ciballo se reúnen alrededor de su plaza para conmemorar estas fiestas que se caracterizan por la devoción de los fieles católicos a San Juan, así como también a San Pedro y San Pablo. Las efigies de estas deidades son sacadas del templo en una colorida procesión y son llevadas en hombros por los alferados y mayordomos encargados de organizar estas festividades. Distintas agrupaciones y bandas marciales ponen la nota musical y vistosos conjuntos de baile, cuyos integrantes cubren sus rostros con máscaras y disfraces, acompañan el desfile, salpicando de humor y travesuras todo el recorrido. Un detalle que nos llamó la atención fue la entrega de dinero a los mayordomos por parte de los asistentes a la procesión. Esto como una manera de recompensar las atenciones ofrecidas, brindando tributo a la abundancia y asegurando la continuidad de la fiesta. A nosotros lo que nos motiva, lo más principal es nuestra fe. Nosotros creemos, somos totalmente devotos, pensamos que con hacer con esta festividad nos hace más fuertes en lo que es la fe, ¿no? La fe en creer en nuestros santos, en nuestro Señor, en nuestro Dios. Recargamos energías con los ricos platos ofrecidos por los organizadores y nos preparamos para una larga noche de celebración, bailando al compás de la música de las agrupaciones invitadas. ¡Arriba Ciballo! ¡Gracias, papá! ¡Somos tu grupo! ¡Amistad! ¡Tropical! ¡De lo que sigue bonito! ¡Y qué chonita! ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Que levanten la mano! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Levanten la mano! Al día siguiente, muy temprano en la mañana, el pueblo entero despierta para continuar con las actividades programadas. El día de hoy vamos a cumplir con izar nuestro pabellón nacional y también nuestra bandera para que enarbole y embellezca este día festivo en nuestro pueblo de Ciballo. Ciballo es un distrito de la provincia de Cayoma que está a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Si salimos de Arequipa estamos a 3 horas y estamos ubicados en la parte alta del Valle del Colca. El templo abre sus puertas para recibir a los asistentes a la Santa Misa y al concluir vuelven a sacar a los santos en procesión alrededor de la plaza, siempre acompañados de música, baile y un profundo respeto por sus devociones y costumbres.
Es un cargo que ellos también lo están asumiendo, de igual forma que nosotros hemos pasado este año. De verdad, ellos lo reciben con mucha fe y mucha devoción. El broche de oro a estas festividades lo representa la Tarde de Toros, tradición y orgullo de estas tierras cayominas, siendo Ciballo declarado oficialmente pueblo taurino y donde la afición acude masivamente al ruedo para deleitarse con la ganadería brava, la valentía de los toreros y el jinete cantor, interpretando temas rancheros. Para todas esas lindas mujeres de Ciballo, Ibai. A ver, ¿dónde están esas palmas, por favor? ¡Venga! Cuando el día de tu ventana, para que sepas que te quiero, a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero, y sé que ando muy errado, que despierte de mis sueños, pero que ande equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer? ¡Eso! ¡Que veras te quiero! ¡Ya me adoré! ¡Olvidarte no puedo! Aprovecho este medio para invitar a toda la, ¿no?, a todos los hermanos del Perú y del extranjero para que puedan visitar Ciballo, que con mucho cariño los va a acoger. Estamos trabajando muy fuerte en darles el lugar, el cariño que debe merecer un visitante a Ciballo.